안녕하세요. 안녕하세요. 오늘이 며칠이에요? 3월 13일이에요. 3월 14일이에요. 무슨 요일이에요? 토요일이에요. 이 수업은 몇 시부터 몇 시까지예요? 10시부터 12시까지예요. 뭐요? 몇 시부터 몇 시까지예요? 여러분, 몇 시부터 몇 시까지예요? 10시부터 12시까지예요. 응? 오케이. 160쪽. 160쪽. 마마보카렐 기원. 160쪽. 뭐냐? Ahí el 3. 저도 영화를 좋아해요. 저도 영화를 좋아해요. Quiere decir, yo a mí también me gusta la película. 저도 a mí también 영화를 좋아해요. Ahí dice Sora. Andy 씨, 네 Sora 씨. Ah, todavía no encontraron. ¿Encontraste? Bien. Andy 씨, 네 Sora 씨. Andy 씨, 오늘 바빠요? ¿Está ocupado hoy? 아니요. 왜요? No, ¿por qué? 그럼 오늘 같이 영화를 봐요. Entonces hoy juntos vemos una película. 요즘 무슨 영화를 해요? 요즘, estos días. ¿Qué película hacen? ¿Qué película hacen? Sí, que en realidad, ¿qué película está estrenada? ¿Sí? Pero en la expresión coreana dice de esa forma. ¿Sí? Harry Potter을 해요. Era el momento que todavía pasaba Harry Potter, ¿sí? 해리포터를 해요. 그 영화가 재미있어요? Esa película está buena? 네, 아주 재미있어요. Sí, es muy divertido. 좋아요, 같이 봐요. Bueno, vemos juntos. 저도 영화를 좋아해요. A mí también me gusta la película. Andy 씨, 오늘 수업이 몇 시에 끝나요? Hoy la clase a qué hora termina? 끝나요, termina. 2시에 끝나요. A las 2 termina. 그럼 4시에 대한극장에서 만나요. A las 4, 대한 es el nombre, cine 대한, nos encontramos en el cine 대한 a las 4. 미안해요, 제가 대한 극장을 잘 몰라요. No conozco 대한 극장. 그럼 충무로 역에서 만나요. Entonces nos vemos en la estación de Chungmuro. ¿Sí? Bien. Ahora sí, ¿entienden? En la que dice, digamos, de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, dice Sora. Sora, Hendi, sí. Sí. No, la anterior, la de Hendi. Léeme. Sí, para hacer.
좋아요. 좋아요. 과요. 저도 영화를 좋아해요. 저도 영화를 좋아해요. Es como el título de ese guión. De ahí arriba. 저도 영화를 좋아해요. Es lo mismo. 저도 영화를 좋아해요. Bien. Bien. Ahora volvemos a... este, 몇 쪽이야? 3쪽. 103쪽. 어라 바나 보넬 맞아요 틀려요 데카다구노 1번 요즘 극장에서 스타워즈를 해요. 요즘 극장에서 스타워즈를 해요. 맞아요? 스타워즈 알아요? Es una película, La Guerra de las Estrellas. Sí, Star Wars se dice. Bueno. 요즘 극장에서 스타워즈를 해요. 맞아요, 틀려요? 맞아요, correcto, 틀려요, incorrecto. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué se estaba estrenando? Harry Potter. Entonces Star Wars no. 틀려요. 103쪽. 103. 오케이. ¿En qué página estaba? 130. Ah, no. Con razón. 103쪽. Si 130 va a ser 130쪽, ¿no? 103쪽. Ok, entonces 1번. 요즘 극장에서 스타워즈를 해요. 아니요. Entonces, ahí tachan. 2번. Andy 씨가 영화를 좋아해요. 맞아요, 틀려요? 맞아요. 맞아요. 3번. Andy 씨 수업이 4시에 끝나요. 맞아요. 두 사람이 극장에서 만나요. 아니요?
두 사람이 극장에서 만나요? 던데 어디에서 만나요? 극장에서 안 만나요. 왜냐하면 극장을 몰라요. 엔디 no conoce ese 극장. Por eso, al último, decidieron verse, encontrarse en la estación del subte. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok. Por eso, 안 만나요. Entonces, 다친. 5번. 앤디 씨가 대한 극장을 몰라요. 몰라요 es no saber, no conocer, ¿no? 앤디 씨가 대한 극장을 몰라요. 맞아요. 오케이. Pregunta na de abajo. 요즘 극장에서 무슨 영화를 해요? 요즘 극장에서 무슨 영화를 해요? 해리포터를 해요. 야오라, 아까는 아르헨티나 게 무슨 영화를 해요? 저 다음에 묶어 오라. 어딨어? Por ejemplo, 요즘 아르헨티나 극장에서 무슨 영화를 해요? 아, 오케이. 네. 기생충을 해요. 기생충의 parásitos. El que ganó Oscar, el otro que ganó Oscar es 1917. 1917. Es un número, ¿no? ¿Qué número es? 1917. 1917. 17. 네, 맞아요. 1917을 해요. Entonces. 아베 데 프레사를 해요. 다음 2번 그 영화가 어때요? 해리포터 그 영화가 어때요? Según ellos, ¿Oteo? ¿Qué tal? ¿Chemisoyo? Ustedes también pueden preguntar qué tal fue o qué tal de todo ahí, cómo fue, y pueden usar oteo. La película o la vida, el viaje, o lo que compró, o el que está en nuevo amigo, nuevo, no sé, de todo, ¿sí? Oteo le puedo preguntar. 3번 NDC 수업이
몇 시에 끝나요? 2시? 아니었던 것 같은데? 4시. 네, 4시에 끝내요, 4시. 두 사람이 오늘 몇 시에 만나요? 두 사람이 오늘 몇 시에 만나요? 2시? 수업이 2시에 끝나요. 그리고 4시에 만나요. 수업이 2시에 끝나요. 그리고 4시에 만나요. 저희게 수업이 2시에 끝나요. 깨비게. 수업 클래스 수업이 2시에 끝나요. A las dos termina. Ajá. Entonces nos encontramos a las 3. Año 4시. 4시에 만나요. 4시에 만나요. 오케이? 4시에 만나요. 5번, 두 사람이 어디에서 만나요? 충무로역에서 만나요. 충무로역에서 만나요. 네. 왜요? 왜요? 왜? 그게 엔디시 시에다 대한국 부장을 잘몰라요. 네, 맞아요. 엔디시가 대한 극장을 잘 몰라요. 엔디시가 대한극장을 잘 몰라요. 오케이? 아. 네. 오케이. 108쪽. 108쪽. 오케이. 108쪽. van a ver ustedes hoy el la conjugación del pasado. Okay.
Ahí arriba dicen 왔어요. 왔어요. 뭐. Si agregan esto, va a ser en pasado. ¿Sí? Antes era 아요, 어요, 해요. Esto es 왔어요, 왔어요, 했어요. Salda. Primera, segunda, tercera. Primera, segunda, tercera. Primera. Primera regla, ¿no? Entonces antes era 살아요. ¿Sí? Ahora, primera, segunda, tercera. Entonces, 살 왔어요. Antes era vivo, vivís, vive, vivimos, viven. Ahora viví, viviste, vivió, vivimos, vivieron. Todo en pasado. ¿Sí? Ahora. 먹다. Primera, segunda, tercera. Segunda. Segunda. Esto era presente. Ahora tienen que agregar 왔어요. 먹었어요. Antes era como, comes, come, comemos, comen. Y esto es comí, comiste, comió, comimos, comieron. ¿Sí? En pasado. Presente es pasado. Ahora, 하다. 공부하다. 엔 프레센테 오라 엔 파사도 No. Bien, ¿estamos bien? Ahora, 가다. En presente, ¿cómo es? 가요. En pasado, 갔어요. Pierde esto y agregan solamente 받침 y 어요. 갔어요. 로 pueden memorizar de esta forma. Bueno, para entender, ¿sí? 아요 왔어요, 어요 왔어요, 해요 했어요. Si no, después del el presente ustedes agregan esto, van a estar pasado. ¿Ven? ¿Sí? Sacan yo
Sacan you agregan esto y ya está en pasado. De ahí Sara agregan esto en pasado. Bogo agregan esto, está en pasado. He agregan esto el mismo, está en pasado. Acá sacan you y agregan esto, es lo mismo, ¿sí? Entonces, si tienen dudas de cómo pasarlo en irregular, el verbo irregular en pasado, están más acostumbrados ahora en presente, y en presente me imagino que ya lo saben bastante, o no, no importa, lo van haciendo. Dígame un verbo, algún verbo, y lo vamos a ver. Algún verbo. Cocinar. ¿Cómo era cocinar? Yuri. Yuri hada. Ahora presente. Yuri heo. ¿Y en pasado? Yuri hessoyo. Ahora, otro verbo. Bueno, cada uno dígame un verbo. Chan. No es necesario que me digan en coreano, sino me pueden decir en castellano también. Así ya lo paso y lo hacemos todos juntos. ¿Sí? ¿Cómo? Dibujar. Kurida. 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 Dibujar. Bien. ¿Cómo es en presente? Kureoyo. Y en pasado, kwago. Ahí le pongo kwago. Hyung. Es la forma de pasado. ¿Sí? Kwagoyong. Kwagoyong. De kureoyo. Kureoyo. O, yo, todo junto, 그렸어요. ¿Ven acá? Hasta acá, 그려. ¿Sí? ¿Tienen lo mismo? Acá, agrego esto. Como que estaban esto, 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 acá. Ya está. 그렸어요. ¿Qué más? Mirar. 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 Igual, Jan, un verbo. Jan, un verbo.
Sí, algo en castellano decime, si no. Saltar. Saltar. ¿Quieres saltar? Saltar sería... Tita. Bueno, puta, ¿cómo sería en presente? Hyunje. Juayo. Juagoyong. Ahora tuida. Tui. Oyo. Quagoyong. Tui. Ot. Soyo. ¿Cómo es la primera sílaba? ¿Listo? Sí, cualquiera, como suena. Tui. Tui. ¿Está bien? Okay. Volvemos al libro. 108쪽. ¿Qué dice Mina ahí? Oye, ¿muo hessoyo? Ayer, ¿qué hiciste? Ajá. Bien. Andy, con una cara de inocente, dice: 친구를 만났어요. Bien. Me encontré con un amigo. Ok. Detrás de Mina hay un cartel de parada de colectivo y hay una publicidad de algo. No sé por qué lo puso eso la autora. Oye, ¿vos hiciste? ¿Qué hiciste ayer? Ah, me encontré con un amigo. Ah. ¿Dónde? Sí. Sí. Bien. Me gusta este libro porque tiene su punto algo, no sé, algo gracioso en este libro. Sí. Si vemos ahí abajo, ¿qué dice el chico? ¿Vos hiciste? Y dice 농구했어요. 농구했어요. Jugar al básquet. Ahora 2번. 뭐 했어요? Tenis. Tenis를 쳤어요. 네. Okay. Ahora tercero, ¿vos hiciste? ¿책을 읽었어요? 책을 읽었어요. 4번, 커피를 마시다. 커피를 마셨어요. 5번, 숙제하다. 숙제했어요. 6번. 텔레비전을 봤어요. 음흠. Bien. Ustedes, les pregunto, 어제 뭐 했어요?
어제 뭐 했어요? 어제 뭐 했어요? 숙제했어요. 했다긴. 잔, 어제 뭐 했어요? 알레한드라 어제 뭐 했어요? 공부했어요. 공부했어요. 뭐라? 잔? 야, te ayudo. Si quieres. 어제 뭐 했어요, 잔? 응? Tranqui. No pasa nada. Nadie se muere por esto. 응? 응? Me está dando tiempo para poder comer, ¿no? Esto, ¿no? Sí. Ajá. Seguro. Gracias. Vamos, ¿no? 그래서 yo. Depende caso. Depende del verbo. 그 conjugan diferente. 요리했어요. Perfecto. 요리했어요. 요리했어요. 오케이. Okay. 이 si le pregunto 작년에 뭐 했어요? 작년. 작년, 작년이 뭐예요? 작년. 작년이 스페인어로 뭐예요? El año pasado. 잘했어요. 작년에 뭐 했어요? 잤어요? 응? 잤어요? 잤어요? No. Está perfectamente conjugado. Pero yo quería otra respuesta. Pero bueno. 작년에 뭐 했어요? 에미 가서 한국에 갔어요. 한국 갔어요? 가족을 만났어요. 가족의 파밀리아. 가족을 만났어요. 응. 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 뭐라고? 노래 노래했어요. 아하, 노래했어요.
네. 오케이. 말레. 응? 운동했어요? 아, 공부했어요. 아, 그 bueno. 네. 공부했어요. 잘했어, 잘했어. 좋아요. 다음 쪽. 109쪽. 109쪽 아이 디세 깨 디세 미나 아침을 먹었어요? Ahí lo que van a ver, cómo negar una oración, ¿sí? Cómo poner en negativo la oración. Ponen an antes del verbo y ahí quieren decir, por ejemplo, ahí dice 아침을 안 먹었어요. 안 먹었어요 es no comí. ¿Ok? Si dicen sin an, va a ser comí. Si dice con an, no comí. Está justamente funcionando igual que un no, ¿no? No comí, y para decir no comí. Antes del verbo. Antes del verbo. Okay. 'Si vemos ahí abajo, 오후에 영화를 봐요, 니세. ¿Y qué dice? ¿Qué le responde? 아니요, 안 봐요. ¿Sí? No, no veo, dice. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿Achime Shinmunul Ilgoyo? ¿Achime Shinmunul Ilgoyo? 안 읽어요. 아하. 아침에 a la mañana leen diario. 아니요, 안 읽어요. 절대, nunca. 오케이. 3번. 보통 집에서 요리해요? 보통 집에서 요리해요? 요리 안 해요. 아이, porque cuando llevan con hada es importante. Yuri hada. Yuri es un sustantivo y hada es el verbo en realidad. Por eso, an lo agregan después de yuri, o sea, antes de hada. Exacto. De yuri an heyo. 네. 4번. 지금 조용해요? 네, 조용해요.
오늘 아침에 커피를 마셨어요? 안 마셨어요. 안 마셨어요. 예? 6번, 지난 주말에 쇼핑했어요? 지난 주말에 쇼핑했어요? 쇼핑하다 es hacer shopping, ¿sí? Y de compras. Ahí tienen hada, ¿no? Entonces, an tiene que ir antes de hada. Shopping an 했어요. Okay, shopping an 했어요. 7번. Me siguen. Okay. 7번. 월요일에 운동했어요? 아니요, 월요일에 운동 안 했어요. 네, 오케이. 어제 피곤했어요? 어제 피곤했어요? 네, 피곤했어요. Perfect. 어제 피곤했어요? 네, 피곤했어요. 피곤하다 es otro tipo de verbo que está hablando no una acción sino el estado que tiene, ¿sí? Entonces ahí, aunque tiene hada, pero si lo niega, lo van a poner antes de pigonada. Va a ser an pigoneo. No va a ser pigon anheo, ¿sí? Esa es otra cosa. Lo van a, cuando niegan van a ser an pigoneo. ¿Me siguieron? Otra vez, ¿cuándo lo sigue va adelante del verbo? ¿Ah? Né. La negación. Kumbuhada. Es una acción, kungbu sustantivo, hada el verbo. Entonces, si lo niego, kungbu an hada, y si lo conjugo, kungbu an heyo. ¿Ok? Pigonada. Esto es un verbo juntos, ¿sí? Está hablando de un estado, ¿sí? Anímico. Estar cansado. Acá no lo separan, sino directamente ponen an antes. An piguneo. ¿Sí? Bien, al lado, ¿oye, 영화 봤어요? 아니요, 안 봤어요. 그럼 친구를 만났어요? 아니요, 안 만났어요. 그럼 쇼핑했어요? 네, 맞아요. 다음 쪽, 110쪽. 도 es para decir también. 미나 씨 뭐 샀어요? 어디 있어요?
안경을 샀어요. 안경을 샀어요. 모자도 샀어요. Compré anteojos. También una gorra. ¿Sí? Parece también le agregan do después de un sustantivo. Ahí van a preguntar entonces. 무슨 음식을 좋아해요? Ahí abajo. 무슨 음식을 좋아해요? 무슨 음식을 좋아해요? 무슨 음식을 좋아해요? ¿Qué comida te gusta? Ahí el chico dice, 불고기를 좋아해요. Bibimbap도 좋아해요. 오케이. 시 vemos el segundo segunda pregunta 무슨 과일을 좋아해요? dice 과일의 fruta 배, 페라. Es una pera. Es una pera. Es que pera en Corea tiene de esa forma. Sí. Yo, la verdad, nunca había comido la pera de acá. Parece más manzana. Sí, ¿no? Se parece una manzana. La naranja, sí, una naranja, ¿verdad? Ah, sí. ¿La conoce la textura en la misma? No. La textura de pera de acá es mucho más blandito. ¿Cuál es más rico? Para mí, la de Corea. Yo no probé la de acá, que es más rica. Porque pe de Corea es muy refrescante. Tiene bastante... es como más... Textura es como más como sandía. Piensen en algo blanco, pero sandía... que tiene, bueno, menos agua que sandía, pero tiene ese sabor de pera, pero con, como que tiene ese agua y las texturas como sandía. Es muy refrescante. En verano es muy bueno. ¿Es del lugar? Sí. Acá a veces sale. Y a veces lo compro. Parece que algunos japoneses lo hacen y lo cultivan acá, lo cosechan acá. Sí. Después banana, ¿no? Eso está fácil. Banana, sí. Muy bien. ¿Potong chumare boheo?
보통 주말에 뭐 해요? 운동하다, 숙제하다, 영화를 보다, 음악을 듣다, 또 했어? 음악을 듣다, escuchar la música, 네. 보통 주말에 뭐 해요? 운동해요, 숙제해요, 영화를 봐요, 뭐 해요? 숙제해요. 숙제해요. 네. 오케이. 잔, 보통 주말에 뭐 해요? 영화를 봐요? 다시? 음악을 들어요. 네. 시 hace ejercicio, Jan, va a ser 운동해요. 운동해요. A ver, decime. 운동해요. 운동해요. Pero realmente, 뭐 해요? 보통 주말에. 아? Si me gusta, ¿en serio? No, no. 보통 주말에 뭐 해요? ¿Qué haces? En el fin de semana. Ah, fin de semana. Ok, 한국어 수업에 가요. 한국어 수업에 가요. 이 qué más haces? 한국어 수업에 가요. 그리고 산책도 해요. 산책해요. 산책하다 es el verbo pasear. Pero 산책 es un sustantivo. Después verbo 하다. ¿Sí? Por eso, si quiero decir voy a la clase de coreano, después paseo, lo pueden decir 산책, después sustantivo agregan 도, que es también 해요. 산책도 해요. Así. 네. 한국어 수업에 가요. 산책도 해요. 다 bien? 오케이. 뭐 숙제. 121쪽
아싸 135쪽. 예, 받아쓰기에 de la misma página 123쪽. 오케이? 123쪽. 숙제는 135쪽. 오케이? 네. 안녕.